Profesores adheridos a la CENTE reanudaron labores en las aulas después de 54 días de paro de labores en Michoacán. Sin embargo, no todas las instituciones educativas se sumaron a esa manifestación de la ala democrática del magisterio estatal. En nuestra escuela no suspendemos, no hemos suspendido para ese tipo de actividades. Ya tenemos bastante tiempo que no participamos con la fracción. Profesores de escuelas que no han suspendido mencionaron que también se esfuerzan por una mejor instrucción para los alumnos, si bien lo hacen en las aulas. Nosotros consideramos que también estamos luchando, cumpliendo con nuestra labor educativa, con nuestro trabajo. Asimismo, no consideran que la forma de manifestarse de los maestros adheridos a la CENTE sea inadecuada. Los compañeros, pues, de una manera luchan ahí en la calle y con sus marchas y todo, eso pues no es criticable. Entre los motivos que señalaron para no sumarse al paro educativo de la CENTE, destaca la falta de legalidad que atribuyen al denominado magisterio democrático. Cuando dejaron de tener legalidad, pues entonces cambiamos a la fracción institucional, que era la que quedaba al frente con la legalidad establecida. Docentes reiteraron que las actividades de la ala democrática no fueron replicadas en la totalidad de los centros escolares. Hemos seguido laborando normalmente. El paro educativo de la CENTE en Michoacán dio inicio el pasado 22 de abril e involucró, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación en el estado, aproximadamente entre el 20 y el 25% de los planteles de nivel básico. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV.